Los supervivientes del naufragio del pesquero Mar de Marín han comenzado a declarar esta mañana en las dependencias de la Guardia Civil de Vigo. La Policía Judicial sigue investigando las causas del siniestro que tuvo lugar en la madrugada de ayer en la entrada sur de la ría de Vigo. El armador del buque, Francisco Freire, ha señalado que el patrón era una persona responsable y experimentada. Y puedo decir que el patrón del barco que iba en ese momento de guardia era un hombre experimentado, era un buen patrón, era un buen profesional. Y si en algún momento tenemos la sensación de que ha hecho alguna maniobra que nos parece, digamos, rara, nos parece extraña, estoy seguro de que eso tiene que tener una explicación. Tres marineros han muerto y otros dos continúan desaparecidos mientras se mantienen las tareas de búsqueda, que hoy se han desplazado hacia el norte en función de los modelos de predicción de corrientes. El jefe de salvamento marítimo de Vigo, José María Suárez Llanos, ha dicho que los cuerpos pueden estar muy probablemente en esa zona. Todo el operativo de búsqueda de superficie está enfocado de superficie y aéreo, está desplazado hacia el norte debido a las corrientes. Las labores de búsqueda se están realizando con el apoyo de helicópteros de Policía Nacional y Salvamento y de los buques Ría de Vigo, Serra Barbanza, Salvamar Mirac y el patrullero de la Armada Tabarca. Además, estaba previsto que esta tarde el robot de salvamento iniciara la inmersión submarina para inspeccionar el exterior del pesquero.